Pues como muchos me han preguntado, ¿qué tal ha salido este producto a casi más de un año de que lo adquirí? Les platicaré en este video algunos detalles con los que me he encontrado al utilizar este producto. Primero que nada, quiero recordarles que ya había hecho dos videos, uno en el cual les mostraba cómo lo adquirí, por qué fue que lo compré, y en otro de estos videos, pues donde les mostraba lo que es el funcionamiento y cómo lo configuré para poder utilizarlo día a día. A ver, el problema más grande en el que me encontré fue que el producto escurre tinta de más y se tapan los cabezales. Este problema realmente vino a raíz de que me cambié de estudio y la impresora quedó sin usarse aproximadamente 7 días. Todos los fabricantes de este tipo de productos recomiendan que se esté utilizando constantemente. Este problema no se resuelve ni mandando una y otra vez limpieza de cabezales, limpiezas profundas, y el problema con las limpiezas de cabezales es que de eso depende la vida de nuestra impresora. Pero la solución es fácil. Primero que nada, busca un tutorial de cómo destapar tu impresora, tener acceso a los cartuchos o al cabezal. Una vez que logras tener este acceso, pues con una toallita de las que usamos para limpiar, la vas a doblar de la siguiente manera hasta obtener este rectángulo. Una vez que tienes este rectángulo, lo vas a colocar en la esponja. Esa esponja realmente es para que, bueno, desde ahí absorbe tinta del cabezal cada vez que tú mandas a hacer una purga o algo así. Doblando la toalla de esta manera, agregas un poco de alcohol para que ayude a limpiar lo que es el cabezal por donde no tenemos acceso. Yo te recomiendo primero pasar manualmente el cabezal. Si no puedes moverlo ya que se atora en esta parte de aquí, lo que puedes hacer es mandar a imprimir y en cuanto se mueva desconectas tu impresora. Limpias el cabezal pasando varias veces. Después de esto, colocas una nueva toallita y ahora sí, mandas nuevamente una limpieza de cabezales y haces un test de impresión. Es normal que este test de impresión siga saliendo así. De hecho, puedes notar alguna mejora, pero es normal que siga saliendo así. Ahora bien, al momento de mandar una nueva impresión, tendremos este resultado. Ahora sí tenemos este resultado. Y bueno, más que nada, ese es el problema en el que yo me he encontrado al estar utilizando este producto. Y de hecho, he estado investigando mucho sobre otros productos que pudieran usar. El primero de ellos, se los voy a dejar aquí, es Transfer Selecta, que de hecho es un producto de tinta Selecta, es una marca mexicana. Aquí les dejo en el video como lo pueden encontrar. De igual manera, búsquenlo ustedes en Facebook para que les den todos los informes que necesiten. Después tenemos este otro producto que es Inkprint. Es muy bueno realmente. De hecho, Balín, que tiene un canal de YouTube, ya hizo un video hablando de este producto. Pueden checarlo. Y también les recomiendo este otro producto, Ectographic. También es un muy buen producto. Como les comenté anteriormente, yo no estoy casado con ninguna marca. A mí no me patrocina ninguna marca. Pero he investigado y por eso es que en esta ocasión les puedo recomendar estos productos alternativos al que yo usé la primera vez. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les ayude mucho este video.